Cuando le hice esta propuesta a Sofía, ella me comentó de cuánto el doctor Zaracho había influido en su proceso doctoral, en sus estudios, investigación y también en la elección del tema. Entonces, bueno, me pareció lo más natural y lo mejor que podía pasarnos es que Norberto nos acompañara hoy y pudiéramos interactuar con Sofía. Así que, ¿qué les parece si oramos y arrancamos? ¿Sí? Gracias, Okay. Señor, te damos por esta tarde, por la oportunidad que nos das de compartir este final de proceso para la vida de Sofía, sabiendo que tú la has guiado hasta aquí, las has acompañado y también las has ayudado a poder concluir y a poder sentir que su vida, su trabajo, su ministerio puede ser un aporte a tu iglesia, a tu misión. Así que no solamente celebramos con ella este logro, sino también te damos gracias porque ella puede bendecir a través de todo el trabajo realizado. Gracias por la vida de Norberto y su bendición y su acompañamiento, no solamente a Sofía, sino a tantos líderes y pastores que están haciendo estudios en este nivel doctoral. Que este continente siga avanzando en la formación de hombres y mujeres que han de marcar el pensamiento y una dirección para la vida de nuestra querida Iglesia Latinoamericana. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Sofía, ¿qué te parece si vos comenzás contándonos un poco acerca de cómo fue todo y quizás compartiendo algunos hilos del tema? Y luego el doctor Zaracho, me imagino que va a tener algunos comentarios y algunas preguntas, quizás también. Como somos pocos, ahí está Nelson también que puede ayudarnos con algunas preguntas. David no se ve, no se lo ve en cámara, pero por lo menos también él. Así que, Sofía, ¿qué te parece? Ah, ahí está David. Bueno, yo en realidad esto se remonta a unos 6, 7 años atrás. Me interesaba mucho el tema de hospitalidad para mi tesis de maestría. Ahí estuve trabajando. Y en ese, como ese hilo, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia, esa historia de hospitalidad donde Dios nos recibe, donde Él ha creado un lugar hermoso para nosotros y donde Él, hay campo para quien le busca y Él está también preparando un lugar para nosotros. Ahí me centré más en la asimilación de personas nuevas en las iglesias, cómo abrir nuestras iglesias porque son iglesias cerradas a las personas nuevas y a tanto a la persona que recién acepta a Jesús como otros creyentes que vienen de otras iglesias. Luego, entonces entro con eso al doctorado, ¿verdad? Y me interesa como todavía aún indagar mucho más y poder, decir si había que delimitar, ¿verdad? El tema. En eso, bueno, pasa como un año de materias del doctorado, ¿verdad? Aquí me estoy remontando hacia unos 3 años y medio. Y cuando iniciamos la materia con usted, don Norberto, bueno, todas las lecturas, ¿verdad? Muy, los temas, todos muy contextuales, se llama pastoral contextual la materia, ¿verdad? Y en ese tiempo nosotros como iglesia teníamos un chico. Él se llama Sebastián y él estaba pasando por una situación bastante crítica en su hogar, una situación de violencia emocional y psicológica muy fuerte. Y claro, nosotros como pastores estamos al tanto de lo que está sucediendo y el Estado aquí, la oficina gubernamental que tiene que ver con niñez, tuvo que intervenir este hogar. Hubo, ¿verdad? Denuncias. ¿Verdad? Fue un caso a nivel pastoral, fue un reto muy grande y conforme, ¿verdad? Las clases, las lecturas, todo, ¿verdad?
de alguna manera eso caló, ¿verdad? Bueno, uno como pastor sabe que tiene una responsabilidad, pero creo que fue excepcional, ¿verdad? La convicción que ambos llegamos a sentir y yo misma de meternos en, ¿verdad? No solo en acompañamiento pastoral, pero en asumir la custodia de este muchacho. Entonces nos vimos en todo el asunto legal, en las audiencias, en acompañarlo. Y él, que obviamente nos conocía como pastor, porque él venía solo a la iglesia, ¿verdad? Él, de él salió y él pidió, ¿verdad? Que fuéramos nosotros quienes le acogiéramos. Y entonces se hizo sumamente vivencial este tema de acoger, de que somos adoptados por el Señor, acogidos en su familia y que tenemos una responsabilidad social de hacer algo al respecto del prójimo que está en necesidad. Y conforme fui delimitando, ¿verdad? Jamás abrí mi casa por pensando en una tesis, ¿verdad? Pero conforme lo fui vivenciando, yo fui entendiendo que Dios tenía este tema y que yo podía ir delimitando aquí y entendiendo y ¿verdad? Instruyéndome en todos los temas que tienen que ver con la parte, digamos, psicológica o, ¿verdad? Cómo tratar estos casos y cómo entrarle a este tema de acogimiento y de cuidado del chico que está en condición de abandono. Y así es como resultó esa tesis y una vivencia hermosísima. Sebastián todavía está con nosotros, es un chico excepcional que ha sanado muchísimo y que ha demostrado que ¿verdad? Que Dios puede sobrenaturalmente sanar muchas cosas. Él es un gozo para nosotros y estamos con Él y Él con nosotros. Así puedo, ¿verdad? Resumir el resultado de este estudio, ¿verdad? Que otra vez no lo hice con esta intención, Dios lo tenía tejido. Interesante. Ahora, ¿podrías darnos un resto? Porque a mí una de las cosas que yo por lo menos siempre he tenido en mente es pensar de qué manera esto puede ayudarnos a fortalecer la vida y la misión de la iglesia, ¿no? Y las aplicaciones que una investigación como esta puede tener. Yo me imagino que el doctor Zaracco va a tener luego buenas preguntas, comentarios sobre esto, pero ¿cuáles crees vos que son las implicaciones más contundentes, ¿no? de este trabajo para la vida y la misión de la iglesia? Ok. Creo que es fundamental que parta de nuestra identidad, ¿verdad? Lo que hagamos como iglesia tiene que partir de una absoluta convicción de quiénes somos. Y en ese sentido, nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Nosotros somos una comunidad de adoptados que se identifica con el Señor Jesucristo, quien experimentó la adopción, y quien además en el plano espiritual nos acoge con los mismos derechos de Él, de Jesús, ¿verdad? Él como heredero legítimo, digamos en el lenguaje de Pablo, ¿verdad? Jesús es el heredero legítimo porque es el verdadero y único hijo de Dios. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuando somos acogidos en esta familia, nosotros compartimos los mismos derechos de Él y la misma herencia, que es el reino, que es Él mismo, además. Y entonces, todo el lenguaje de Éxodo desde atrás, ¿verdad? Porque ustedes fueron rescatados, entonces, esta va a ser la forma de vivencia que ustedes van a practicar. Porque tú fuiste libertado, entonces tú vas a mostrar el mismo carácter de tu Padre Celestial, lleno de bondad. Y porque has experimentado cercanamente su amor, así expresas tu amor. Creo que ese sería como el primer hilo, ¿verdad? Que
la iglesia entienda que lo que hacemos parte de esa identidad, de nosotros como adoptados. Es una metáfora entre otras metáforas que usa el Nuevo Testamento para hablar de la salvación, pero es una metáfora que a veces predicamos poco, ¿verdad? Somos más hacia, bueno, somos nacidos de la palabra de Dios. Esa metáfora también es real, pero esta de adopción está ahí. Y cuando nos identificamos con esta realidad, cuando vemos en la escritura que un Moisés fue adoptado, cuando vemos, bueno, y Moisés como legislador, ¿verdad? Cuando vemos en el texto de repente esas leyes que tienen que ver con cuidar de los niños que quedaron solos, cuando vemos en el texto que en los Salmos Dios es reconocido como quien cuida de estas personas, entonces nuestro pensamiento se abre un poco más a que nosotros también podemos acoger y que nosotros también podemos hacer algo al respecto como iglesia. Creo que otro hilo importante en la Biblia es, bueno, el sacerdocio de todos los creyentes. Esto no es responsabilidad solo de unos pocos. Y de la mano con eso, que somos un cuerpo, como iglesia, como comunidad. Entonces, no todos tenemos los mismos dones. Y yo creo que es importante, o llego a una conclusión importante, que es que no todas las familias tienen que adoptar. Pero como comunidad de creyentes, todos tenemos una parte. Puede ser a veces ofrendar, orar, a veces con un don o un talento, a visitar a estos chicos o estos lugares. Y sí, hay familias que tienen ese llamado de adopción legal. Y que Dios en su misericordia puede ayudarnos a entrar y disfrutar de ese llamado, ¿verdad? Qué interesante esto, ¿eh? La verdad que yo no me había pensado en estas dimensiones. Norberto, vos has interactuado un poco más con el resumen, con el trabajo de Sofía. ¿Qué reacciones te merecieron? ¿Qué te vino al interactuar? Bueno, la verdad que la felicito, Sofía. Es un muy, muy buen trabajo. Tuve varias reacciones, porque la primera, digamos, no académica, sino de índole emocional, porque vi ahí en la tesis que desarrolla más ampliamente lo de el hogar Roble Alto. Uh-huh. Y cuando yo estuve en Costa Rica, que fui pastor, fui pastor allí en Roble Alto, en el hogar de niños. Yo estaba allí cuando Margarita Weir llegó de Estados Unidos, así que esa es la cuestión de ser viejo, ¿viste? También cuando llegó sin hablar una palabra en español Donald Sendek, el esposo de Elizabeth, ¿no? Así que esto de alguna forma me hizo revivir emocionalmente aquellos años. Inclusive mi hijo mayor nació allí, en el hogar, y los primeros 3 años participó de la vida plena del hogar. Así que eso producía, digamos, tal es así que me atrapó mucho la lectura. Me leí la tesis de corrido, porque, digamos, me empezó a despertar el tema, y hay varios aportes. El primer aporte que yo me parece muy importante señalar es este esfuerzo de hacer teología en serio a partir de situaciones pastorales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo digo intencionalmente, porque yo soy un férreo enemigo a los dimin, porque creo que los
títulos en ministerio es una manera de despreciar el ministerio. Es una manera, discúlpenme los demás hermanos, no sé por dónde andan, pero como decir, si querés sacar un doctorado en serio, estudiá teología. Y si la cabeza no te da para teología o las ganas no te dan o no podés, tenemos un plan B que se llama doctorado en ministerio y ahí puedes hacer algo. Me parece que eso es no tomar en serio el ministerio. Y los elementos teológicos aún en el ministerio. Entonces, no solo el hecho de haber elegido un tema como este, sino de haberlo trabajado con excelencia. Para mí es un hecho muy, muy importante. La otra cuestión, este esfuerzo de hacer teología en cuestiones de la niñez, que prácticamente no lo tenemos abordado. Es cierto que tenemos en América Latina dos grandes pastores y teólogos que le han metido al tema, como Edesio Sánchez y Jaro, que han tomado en serio estas cuestiones. Pero la verdad que no hay mucho más. Y tomar esto como un campo de estudio, creo que también es un aporte, no solo el contenido, sino la mera intención, ¿no es cierto?, de poner eso en un marco de seriedad académica, de trabajarlo, ¿no? Un tema como el tema de la niñez. Yo creo que ahí hay un aporte, diría, indirecto, ¿no?, que tiene que ver con esta actitud, con el solo hecho de escoger este tema. Después, claro, hay aportes directos que hace el trabajo, que también está muy bueno, toda la primera parte bíblica, muy interesante, muy bien resumido allí, el tema de abordaje de niñez en distintas etapas de la historia de la Iglesia, inclusive leyendo algunas cosas ahí, encontré cosas que no sabía, así que gracias por enseñarme. Me pareció muy, muy buena ese capítulo, no es un resumen, sino un panorama de cómo estos temas han sido tocados en la historia de la Iglesia. Y después, por cierto, ya el abordaje concreto que haces con la experiencia concreta, básicamente allí en Costa Rica, y el hogar bíblico, y a partir de ahí la situación de adopción y demás, ¿no? Que es todo un tema. Costa Rica ha sido pionera en eso. De hecho, el modelo del hogar bíblico ha sido pionero en toda América Latina. En toda América Latina. Acá en Argentina, hace unos años, muy pocos años, recién se empezó a hablar de algo así, que yo conozca no hay ningún modelo así. ¿No es cierto? Estaba lo que eran las instituciones tradicionales donde iban los niños, eso es un desastre, ¿no es cierto? Y después queda lo otro, que son las familias. Y yo ahí tengo también, no es con vos el tema, pero yo tengo con esa filosofía, tengo mis serios problemas, porque me parece que son dos extremos, ¿no? Ni poner al niño en una institución como si fuera un paquete y dejarlo depositado ahí, que pase lo que pase, y por lo general pasa lo peor. Y el otro extremo, ¿no? O sea, acá hay que priorizar la familia, la familia, la familia. Sí, pero la familia no es la familia Ingas. La familia es la familia. Y yo que trabajo en una zona, estoy en la ciudad de Buenos Aires, pero estoy como pastor dentro de la ciudad de Buenos Aires, en una zona donde hay lo que te llaman acá una villa de emergencia, una favela sería en Brasil. No es grande, es un barrio pequeño. Y uno ve, ¿no? Entonces ve que de repente el padre lo pone en preso y a la madre la pone en presa porque traficaban droga o qué sé yo, encantaba. Entonces viene el niño, como hay que meterlo con la familia, sí o sí, porque la familia, se lo dejan a la abuela, que es la que distribuye la droga en el barrio. Entonces,
¿no? Esas cuestiones de manual, que en el manual funcionan perfecto, pero en la práctica son complicadas. Pero bueno, vos tocas eso, ¿no? Lo que estoy diciendo no es un tema tuyo, ni te atañe a vos, Sofía, pero lo que estoy marcando es la enorme necesidad que hay de trabajar estos temas. Y qué bien nos hace a las iglesias tener este tipo de reflexión, ¿no es cierto? Y en especial tener este tipo de reflexión desde nuestro propio contexto, ¿no? Entonces ahí hay una riqueza enorme, enorme en lo que has hecho. La verdad que yo te felicito por estos aportes. Es un trabajo muy, muy bueno. En lo personal, como te dije, he aprendido. Quería también pedirte permiso hoy, si me permitías compartirlo con el Ministerio de Niños de nuestra congregación y el Ministerio de que trabajamos con abusos también, porque me interesaría que ellos tengan acceso a este tipo de literatura. Así que bueno, te animo a esto también, a compartirlo, ¿no? Que no quede ahí en el estante de tu biblioteca y en la biblioteca de UNELA, sino que en realidad pueda llegar a otras manos, ¿no? Como un aporte muy valioso. Así que bueno, esta es mi reacción a lo que leí, que es una reacción honesta. No es que quiero quedar bien con vos, sino honestamente te estoy diciendo estas cosas porque me parece que has hecho un muy buen aporte. Y te animo, como te decía, a poder poner en otras manos esto, y también que de alguna manera sea el inicio de un proceso, ¿no? O sea, como decíamos, son pocos los que trabajan este tema de niñez. Interesantemente, los nombres que te mencioné están en Costa Rica, ¿no? No creo que sea casual, pero me parece muy, muy apropiado, ¿no? Como generar algún tipo de movimiento con estas preocupaciones, ¿no? Porque por acá es donde va el trabajo con la niñez, ¿no? Para el futuro, ¿no? Inclusive de nuestras iglesias. Yo creo que el modelo de escuela dominical que tenemos está bien, pero no le veo mucha vida en el futuro, como tampoco le veo mucha vida al modelo de iglesias que tenemos hoy. De una persona dominando y los demás escuchando. No me quiero desviar, pero el tema es que los aportes tuyos pueden servir muy bien, para insertarlos en una vida de iglesia que esté pensando y repensando el trabajo con la niñez, que es absolutamente necesario, ¿no? Y de alguna forma también, al trabajar con niñez, estamos trabajando con familia, ¿no? Pues, todos sabemos que los niños no nacen de un repollo ni de la cigüeña, ¿no? Entonces hay un contexto familiar donde están, y algo tocas vos, pero me parece muy importante ponerlo también en ese contexto. Así que, espero que puedas compartirlo y bendecir a otros con este aporte. Te felicito por el nivel académico, ¿no? Muy buen nivel, muy buena bibliografía, y también buena redacción. Así que, adelante. Muchas gracias. Bueno, me gustaría como responder un poquito a algunas cosas que ha mencionado, ¿verdad? Yo traté de guardar ese balance, ¿verdad? Entre ser muy rápidos para decir que siempre es adopción y el balance de trabajar con las familias, ¿verdad? Es como ni uno ni el otro, es como saber que la ruptura va a doler y que hay que entonces acompañar, pero que en otros momentos es definitivamente lo correcto hacer. Y yo misma, la verdad, estoy en esa vivencia donde la ruptura
ha sido necesaria, hay una ruptura total, ¿verdad? Y acompañar y entender lo duro que es para ellos y a la vez lo necesario. A veces es la única opción y la mejor opción para el chico, porque a final de cuentas lo importante es el bienestar del menor de edad, del niño o la niña. Y entonces la iglesia tiene que acercarse, bueno, en mucha oración. Pienso que nuestra oración debe ir como en la línea de que el Señor conecte las adopciones que sí deben darse y que el Señor restaure las familias que sí pueden ser restauradas, ¿verdad? Y que nuestra mentalidad sea de evangelizar y discipular familias. Luego, bueno, usted mencionaba un poquito la parte histórica, ¿verdad? Yo misma, como muy tocada por Dios, digamos, de ver esa línea histórica, ¿verdad? Y creo que debemos como iglesia aprender del pasado, ¿verdad? De lo que la iglesia ha hecho, de lo que no ha hecho, para no descubrir el agua caliente, ¿verdad? Pero definitivamente, como iglesia, no podemos desbalancear doctrinas. Y no podemos tampoco llevar al niño a esas instituciones donde son 100 en fila para comer o 200 en fila, ¿verdad? Sino que el trato lo más individualizado posible es importante para que ellos, ¿verdad? Para no violentarles su identidad como individuos. Sino que ellos tienen un nombre, tienen necesitan un espacio, necesitan jugar, necesitan sentir que conectan con alguien que les ama, que sabe cómo están, ¿verdad? Eso como iglesia tenemos que entender que estos lugares de 100, de 80, ¿verdad? No es lo ideal y que daña, y que el abandono en general daña, ¿verdad? El abandono social y el abandono de ellos profundamente lastima al individuo y lo convierte en alguien socialmente dañado, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Lo ideal son estos lugares donde, bueno, 8, 10 es como el, ¿verdad? Como el ideal, digamos, de institucionalización. El modelo de Roble Alto es definitivamente ahí el mejor y requiere mucha logística, ¿verdad? Y mucho apoyo. Luego, de aprender del pasado, ¿verdad? Entre muchos aspectos que ahí menciono, mencioné la vivencia de Stanley. No sé si lo recuerda, cuando en Estados Unidos están con el tren y están tratando de ubicar a muchos huérfanos, a muchos niños, y entonces los mandaban en el tren. Y es verdad, iban con alguien que más o menos los acompañaba, pero luego llegaban a los pueblos y en la estación del tren, ahí donde la gente pasaba, los iba recogiendo con contratos para que trabajaran para las familias. Y hay un chico que pasó con su hermano, ellos dos pasaron por 6 hogares diferentes. Y él no se acuerda, en su testimonio, cuando él lo narra, él no se acuerda por qué lo rechazaban o por qué lo devolvían de otra casa. Pero sí recuerda cuando este señor, ¿verdad?, que va a ser su papá, este finquero había llegado al pueblo ese día a recoger la máquina de coser de su esposa, que la tenían reparando. Y va con un amigo cuando pasan frente a la estación del tren y están los niños, y los ponían en orden de tamaño. Y entonces el amigo le dijo, casi que en broma, ¿por qué no recoges 2 niños? Porque él ya tenía 2 hijas. Y entonces el amigo le dice, tú no tienes hijos. Y él se quedó pensando y obviamente fue Dios, ¿verdad? Entonces él se acerca y escoge a Stanley. Y el hermanito se le pega llorando, entonces él entiende que tiene que agarrarlos a los dos. Y llega con los 2 niños a su casa, por supuesto que en esos tiempos no había ni teléfono ni nada, ¿verdad? Pero entonces los deja en la camioneta y se baja él primero a la casa. Y la esposa y las hijas se acuerdan que
que ven estos dos niños desde la ventana de la casa, ¿verdad? Y él entra primero, él les dice a los chiquitos que se queden en el carro un momentito. Y entra a la casa y Stanley recuerda, ¿verdad?, que se tomó un tiempito, ¿verdad? Pero el esposo, obviamente, el señor está hablándole a su esposa y a las hijas. Y él lo que, ¿verdad? Este señor lo que dijo es que él fue tocado a recogerlos. Y habla con ellas y entonces las chiquitas agarran dulces y salen primero a darles la bienvenida con los dulces. Y esa noche ellos durmieron sin nada, o sea, de lo que andaban puesto nada más. Y se llega a dar la adopción legal y Stanley dice que aquí, el sexto hogar, es donde ellos fueron inmensamente felices. Dice que ¿verdad? Fueron sus padres. Años después, siendo adulto, llegó a conectar con su papá biológico. Pero él dice, siempre mis padres fueron esta pareja. Ellos fueron los que me criaron. Y ¿verdad? Hubo una conexión asombrosa, ¿verdad? Y entre las muchas historias, yo pienso que esta a mí en lo personal me tocó mucho porque fue como descubrir, bueno, a veces hay un hogar donde ellos sí conectan. Y no tenemos más detalles de los otros cinco hogares, pero aquí ellos llegaron a ser sumamente felices, ¿verdad? Y acogidos y nutridos y, ¿verdad? Llegó a estudiar y el testimonio de él, bueno, está recolectado en video, ¿verdad? Él es ya para cuando se hace el video, un adulto mayor, ¿verdad? Pero es hermosísimo su historia de acogimiento y adopción. ¿Verdad? Luego usted mencionaba, ¿verdad? Que sí, lo mío, ¿verdad? Es un aporte. Yo creo que tenemos como iglesia mucho que construir todavía en el tema. Y de hecho, el título propiamente de la tesis, ¿verdad? Dice hacia una teología de este tema, ¿verdad? Porque con toda sinceridad, yo pienso que estamos apenas construyendo y en pañales. Otra gente, ¿verdad? Obviamente, yo me en bibliografía, me apoyo en otras personas, pero hemos venido construyendo y todavía nos falta mucho por entender. Sí, sí. Por comprender y llevarlo a una vivencia. Y luego con esto de identidad, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, lo que hagamos en este campo o en cualquier otro campo social, tenemos que hacerlo desde una actitud de profundo agradecimiento hacia Dios, que es quien nos ha libertado, quien nos ha acogido, quien nos ama, quien nos salva, nos limpia de pecado. Pero también muy enfocados a que es para Dios, ¿verdad? Lo que yo doy aquí es para Él, no para nosotros, no para el chico siquiera, sino para Dios, para poder mantener esa, ¿verdad? Esa actitud correcta, los ojos muy enfocados en Dios. Yo me siento que Paul y yo hemos recibido miles de lo que hemos sembrado y que hemos dado, pero hubo momentos, claro, en que mi punto de enfoque ha tenido que ser el Señor, ¿verdad? Porque como con todos los hijos, hay momentos donde no es fácil. Pero ¿verdad? Con los hijos propios igual, hay momentos donde estoy segura que los papás a veces dicen, lo devuelvo. Entonces, tenemos que estar muy conectados con el Señor y que esto es un llamado y que Dios me llamó a esto y con esto continúo hasta el final. Qué bueno. Qué bueno, señor. Tremendo. 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 Nelson y David, gracias por estar y por acompañarnos. ¿Alguna reacción de lo que ustedes están escuchando? ¿Alguna pregunta que quisieran hacerle a Sofía o al doctor Zaraco? Ahí también está Giselle, mi hija. Pero bueno, a ver, ¿qué les provoca esto que han escuchado hasta ahora? A mí David me provoca... David está en Canadá. ¿En qué ciudad estás, David? Estoy en Vancouver.
En Vancouver. La costa del Pacífico, sí, acá desde este año pastoreando, bueno, un equipo pastoral, siendo parte de un equipo pastoral, pero enfocado en el tema de gente en situación de calle, y bueno, es todo un desafío eso, pero gracias a Dios, avanzando en mi propio proyecto doctoral. Entonces, primero felicidades, muchas felicidades a Sofía, y ha sido un verdadero gusto, una bendición conocernos a través del Anham y animarnos mutuamente en este camino. Así que toda una inspiración, Sofía. Algo que me da mucha curiosidad del tema que has trabajado y que creo que, y me da curiosidad porque creo que es un tema súper necesario para nuestras iglesias, es este de concebir de mejor manera la relación entre la iglesia y las familias de la iglesia, que a veces la iglesia se constituye en un espacio que como que disminuye o elimina la vida familiar, ¿sí? Que por las tantas obligaciones u ocupaciones, cuando debería ser un sistema familiar, un sistema de familias. Entonces, me da mucha curiosidad ver cómo a través de temas específicos y contextuales como la adopción, podemos hacer teología y eclesiología específicamente, de una manera relevante y obviamente técnicamente sólida, así que las repercusiones para la eclesiología latinoamericana me están, el cerebro me está saltando con chispas por lo que he escuchado de Sofía, así que estoy con mucha curiosidad para saber más de eso. Bueno, hay dos cosas. Creo importante que una llave, otra vez, es transmitirle a la iglesia, ¿verdad?, el sacerdocio de todos los creyentes. Está todavía como muy en el papel. Nos ha traicionado un poco, tal vez, como la herencia o la influencia de esta visión, ¿no?, que son unos pocos y los que están al servicio y los demás es para recibir, ¿verdad? Esa mentalidad nos daña mucho. Porque entonces esperan siempre que sean los que tienen un llamado, ¿verdad? O el que está a cargo de ese hogar, o los clérigos, ¿verdad? Y no, todos tenemos una responsabilidad. Y en todo campo social, ¿verdad? En toda necesidad donde nosotros como iglesia podamos hacer una diferencia. Y creo que eso es importante, obviamente desde el púlpito, pero, ¿verdad?, en el trabajo con las familias, ser muy intencionales de cómo ven al pastor o cómo ven a los líderes, quién hace qué en los estudios de casa, quién hace qué en la iglesia, ¿verdad? Lo más que podamos repartir siempre toda la carga y enseñar a la gente que ellos asuman. Creo que eso es como una base que va para todos los ministerios sin importar si es niñez o no, niñez en condición de abandono o no. Y luego, sí, yo quiero compartir esto, ¿verdad? Don Norberto, de hecho, he estado, ¿verdad?, con el deseo de generarlo ya como material para compartirlo, ¿verdad? Digamos, en términos de un libro que las iglesias puedan leer y distribuir. Creo que, ¿verdad?, sé que aunque vamos de camino, ¿verdad?, por lo menos sí es un aporte que en este momento humildemente puedo poner a disposición de la iglesia. Si me da unos días, digamos, o un poquito, ¿verdad?, me encantaría hacerle llegar un avance, ¿verdad? No quiero decir el libro final, pero sí un buen avance de la estructura de pensamiento, porque, ¿verdad?, como tesis está todavía en un sistema metodológico muy pensado para la academia, ¿verdad?
pero ya a un nivel de libro yo quería, ¿verdad? Quiero cambiarle como ciertas, mismo material, pero variar un poco qué va primero, ¿verdad? Entonces estamos orando por eso, ¿verdad? Y trabajando en cómo generar algo más cercano y más fácil de leer para alguien que solo tenga, digamos, el bachillerato del colegio, de la secundaria. Nelson. Sí, bueno, tuvimos la ocasión de conocernos en Panamá, en ICETE, estábamos haciendo cuentas con Sofía, recién empezaba el proceso doctoral por ahí, y es una alegría ver que ya terminaste hace unos días la graduación, por eso una satisfacción enorme que uno siente, ¿no? Así que gracias al Señor por eso, y qué bueno que es un buen aporte también. Mientras empezaba, vinieron a mi mente dos ideas. Una es, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia con fuentes latinoamericanas, porque Norberto mencionó a Edesio Sánchez de Ajaro Segura, pero esto está en pañales en América Latina, y es una cosa que nos, casi en cada disciplina que uno investiga se topa con ese tipo de cosas. Sí, cuéntanos un poco de eso. Y lo otro es si en tu tesis exploraste algo sobre el trauma de los huérfanos y cómo la iglesia puede apoyar en ese lado, porque de repente uno idealiza un poco la historia del huérfano como una persona neutra que no tiene problemas, y uno los va a traer a la casa y en la casa tampoco va a haber problemas porque estamos en la voluntad del Señor. Se genera una cantidad de cosas increíbles que es bueno estar consciente de la realidad, como decía Norberto, ¿no? De cómo son las personas. Así que ahí están mis dos comentarios, preguntas. Ok, bueno, la primera en cuanto a las fuentes, sí es complicado, ¿verdad? En la parte latinoamericana. Entonces tuve que apoyarme con bastante literatura de afuera. Dentro de lo que Dios, porque es Dios quien armó esto, ¿verdad? Entonces, él proveyó en mucha literatura, pero entre lo que él proveyó, la forma, ¿verdad? Ese fluir, ¿verdad? Tengo que reconocer dos ayudas muy grandes. Una fue en Wheaton College en Chicago. Tuve la oportunidad de estar 2 semanas allá en investigación en esa biblioteca, y fueron absolutamente amables y mano abierta. Yo regresé con cualquier cantidad de libros escaneados. No hablemos mucho por los derechos de autor, pero ellos fueron sumamente mano abierta, entendiendo que aquí en América Latina no tenemos lo suficiente. Entonces yo vine con material para leer por meses y meses, ¿verdad? Y luego también con el Dallas Seminary en Dallas, ¿verdad? El Seminario Teológico de Dallas. Ellos también, ahí estuve un poco más, tal vez unas 3 semanas. Ahí no tenía pensado yo de ir a investigar, pero se dio porque mi hermana mayor vive ahí, en Dallas, y ella tuvo un accidente de tránsito tremendo, tremendo. Y entonces como familia reaccionamos, y bueno, mi mamá fue la primera en ir, y luego fui yo, ¿verdad?, como para de apoyo, ¿verdad?, de familia. Pero obviamente yo sabía, y ya estaba con mucho de tesis, pero yo sabía que ella no me ocupaba las 24 horas, entonces me iba a la biblioteca, Sadrak, ¿verdad?, pidió ayuda, y conectamos con la gente ahí, y súper amables también, y entonces también traje cualquier cantidad de material para leer aquí, en inglés, pero sí, ¿verdad?, material muy bueno sobre familia, sobre la situación a nivel mundial, por ejemplo, de la trata de niños. ¿Por qué a veces decimos, es que cuesta mucho adoptar? Sí, porque legalmente la trata de niños, el comercio de órganos, los narcotraficantes andan detrás también de estos niños y de adopciones fáciles. Y entonces los gobiernos tienen que
investigar y ¿verdad? O sea, no es tan fácil decir adoptemos o demos en adopción, sino que es una niñez absolutamente en riesgo, ¿verdad? Y luego libros muy valiosos sobre cosmovisión antigua, de cómo las, ¿verdad? El modelo de familia, adopciones, la parte cúltica de las familias y cómo las mujeres estaban muy involucradas en la parte cúltica, que a veces nosotros no vemos, pero, ¿verdad? El rol de mujer en la vida de familia. Eso es, creo que es importante y es un aporte que Dios proveyó para que esté aquí documentado. ¿Verdad? Creo que Dios obró en su misericordia estos dos espacios, ¿verdad? Para facilitarme documentación. Luego, con respecto a lo del trauma, sí, ¿verdad? Es incuestionable el nivel de trauma que una ruptura familiar causa. Aquí, como metodología, digamos, hicimos un estudio de la parte bíblica, primeramente, ¿verdad? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo? Luego un estudio histórico, ¿verdad? Cómo la iglesia ha vivido este tema y por lo tanto entendemos cómo lo ha interpretado, ¿verdad? Cómo, porque lo que practicamos es porque hay una interpretación del texto bíblico, a veces buena, a veces no buena, pero, ¿verdad? Esa parte histórica nos ayudó a decir, a que sea un insumo para el último capítulo que era la teología, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros pensar hoy en día este tema? Que hemos aprendido la historia, que hemos hecho mal, que hay en la Biblia, y en este tercer capítulo también un insumo importante es el aporte que pueden dar las ciencias sociales, porque no estamos aislados, y el ser humano es integral, entonces, ¿qué nos da la psicología? ¿Qué nos dan los trabajadores sociales? ¿Qué nos dicen los abogados? ¿Qué hay en nuestros sistemas sociales, verdad? Y entonces, en este sentido, hicimos entrevistas con diversas personas o profesionales de ciencias sociales para ayudarnos a generar insumos que de una manera cristiana podamos, ¿verdad?, asumir o aprender, ¿verdad? Las iglesias no estamos solas otra vez y ocupamos aprender mucho de profesionales para no hacer las cosas mal. Y creo que importante, ¿verdad? Es si no son niños perfectos, ningún niño, ninguno de nosotros lo es, ¿verdad? Entonces ocupan, y ellos van a ocupar extra paciencia, mucho amor, acompañamiento pastoral, acompañamiento psicológico, en poder llegar a redimir su historia. Eso es clave, que ellos puedan llegar a redimir y decir, bueno, esto me pasó, pero mi identidad o yo valgo o yo soy lo que Dios ha querido de mí. Y en darles esa contención, ¿verdad? Ese apoyo. Algo fundamental también es no verles como el pobrecito, que ni la familia que los recibe, ni la iglesia, ni socialmente los veamos como, pobrecitos. No, ellos no son pobrecitos. Tienen una vivencia muy dura, pero si yo les transmito eso en su identidad, les hago un daño también de por vida, ¿verdad? Sino que, bueno, usted vive esto, pero ¿cómo enfrenta ahora la vida y cómo resuelve su actitud hacia los retos que tiene por delante? Uh-huh. En la parte legal, bueno, llego a delimitar a Costa Rica, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Nuestra legislación y los retos legales hay que considerarlos y dejo muy claro para los demás países, ¿verdad? Aquí hay algo con lo que pueden ustedes iniciar, pero consideren sus marcos legales, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Sofía, muy bien. Josué, tienes apagado el micrófono. Sí, hoy vengo medio complicado. Pero me encantó esa expresión, redención de su historia. ¡Wow! Sí, fabuloso concepto, sí, me gustó mucho.
¡Wow! ¡Qué frase, Sofía! Es una frase muy bíblica, muy cargada de mucho, de mucha teología, ¿no? Muy fuerte esa frase. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sofía, muchas gracias. La verdad que, a menos que Norberto tenga algún otro aporte, la verdad que creo que has hecho un trabajo maravilloso. Y la verdad que, por lo menos yo que acompañé la última partecita, me da una alegría enorme. Y pensar, y esperamos con ansiedad ese tratado, libro, propuesta, porque me parece, como dijo Norberto, la Iglesia necesita trabajar y procesar esto, porque tenemos una deuda enorme. En tiempos donde, por ejemplo, bueno, Norberto y yo estamos muy empapados de esto, por la realidad que vivimos en Argentina, frente a toda esta cuestión del aborto, hay muchas organizaciones, iglesias, que están movilizándose en la posibilidad de ayudar a jóvenes a no incurrir en el aborto y ver cómo encontrar otra solución, ¿no? Hay otro camino, hay otra posibilidad, ¿no? Y eso nos abre obviamente a la Iglesia, no solamente esa actitud combativa en contra del aborto, sino buscar una salida proactiva, ¿no? Cómo realmente como Iglesia abrimos los brazos a receptar, a buscar, a redimir historias. Entonces, me parece que este es un tema. Yo cuando lo estaba pensando, lo conecté con nuestra realidad argentina, ¿no? Y sé que Norberto y su iglesia están muy involucrados en este tema, están haciendo una tarea tremenda ahí en Buenos Aires. De hecho, por ahí sería muy lindo, ¿no, Norberto? Alguna conexión con Sofía y sí, todo el ministerio que están haciendo, incluso con el gobierno. Hay una articulación con el gobierno de Buenos Aires hermosa, que me parece. Gracie López está muy metida en eso y me parece algo muy interesante. Así que, Sofía, creo que el tema es un aporte enorme a la realidad de la Iglesia de este momento, ¿no? Así que lo esperamos con muchas ansias. Es verdad, gracias Sofía por tu aporte. Muy valioso. Gracias al Señor. Muy bien. Bueno, queridos, gracias Giselle por habernos ayudado, gracias Nelson, gracias David, gracias a Paul que está grabando ahí, así que después vamos a recibir la copia de la grabación. Y bueno, ¿qué tal si oramos por Sofía? Que hola Paul, gusto verte. Hola, Paul. gracias Paul, porque vos has tenido mucho que ver en todo esto, en tu apoyo a vos y Sebastián, ¿no? Así que muchas gracias, Paul. Así que, ¿qué tal, David, si oramos por Sofía y oramos por esto para que sea el nacimiento, ¿no? El nacimiento de algo que va a bendecir mucho a la Iglesia latinoamericana. ¿Podrías orar por Sofía, David? Claro que sí, gracias. Oremos. Nuestro amado Padre, hoy hemos recordado, gracias al trabajo de Sofía, lo central que es el concepto de la adopción en nuestra relación contigo, en nuestra relación, en nuestro ser iglesia. Y te agradecemos por la vida de Sofía, por su capacidad intelectual, por su capacidad pastoral también. Creemos que lo que vaya a suceder con su trabajo de aquí en adelante sea tan bendecido, tan guiado como lo ha sido hasta ahora, Señor. Le da testimonio de lo mucho que tú le has dado forma a su proyecto y confiamos, sabemos que tus planes para bendecir, para guiar a la Iglesia latinoamericana en temas sociales actuales tan críticos, Señor. Tu voluntad, tu visión para eso es enorme.
y te agradecemos por ello. Y nuevamente te agradecemos por habernos adoptado en tu familia, por habernos hecho hijos tuyos. Sí. En nombre de Jesús y por sus méritos oramos. Amén.